はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？アンナさんがいません。すみません、遅れました。もう一度。はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？アンナさんがいません。すみません、遅れました。Vamos a ver qué sucedió aquí. Dice, repiten después de mí. Hajime ni shincho to taiju o hakarimasu? Hajime ni shincho to taiju o hakarimasu? Sen in imasu ka? Sen in imasu ka? Sen in Ana-san ga imasen. Ana-san ga imasen. Sumimasen, okuremashita. Sumimasen, okuremashita. Yeah. Okay, muy bien. Hajime ni viene de hajime mas, significa primero. Hajime ni primero. Shinsho es peso. Y taiju es altura, estatura, taiju como talla. Entonces dice peso y talla, acuérdense que to es la partícula de acompañamiento. Shinsho to taiju, shinsho to taiju. Medidas, perdón, peso y estatura o hakarimasu. Hakarimasu es el verbo medir, hakarimasu. Entonces dice primero... mediremos peso y estatura. Hi. Hi. Luego, sen in. Sen in significa todos también. Sen in. Hablando de grupos, de conjuntos. En este caso del grupo al que van a medir. Grupos específicos, porque a este grupo los van a medir. Entonces, por eso no puede decir mina, sino sen in. Grupos con un objetivo en específico. Sen in imasuka. Y ahorita vamos a leer que imas es el verbo haber, pero para personas. Porque habíamos visto arimas para la comida. Como sushi o arimasuka, hay sushi, tiene sushi. Arimas es para cosas, objetos inanimados. Y para personas vamos a usar imas. Imas. Entonces, es como, esto se puede traducir como están todos, aunque literalmente dice hay todos. Sen in imasuka. Hi. 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 Alguien, un chico. ¿Qué dijo que era? Perdón. ¿Qué dijo que era hakarimas? Hakarimas es el verbo medir. Medir, okay. Hakarimas. Gracias. Ya. Doita shimashita. Luego, Rodrigo. Rodrigo, al darse cuenta que su compañerita no está, dice, Ana-san ga imasen. Ana-san ga imasen. Imas es el verbo haber para personas y con la terminación sen es negativo. Imasen. Ana no está. Ana-san ga imasen. ¿Hay? ¿El ga que dijo que era? Perdón. El ga es partícula también. Partícula, en este caso, también se usa acompañado del verbo imas. No es gua. Imas, el verbo imas no va con gua. Tiene que usar esta, ga. También arimas. Arimas e imas usan ga. Arigato. Ana-san no está. Ana ga imasen. Y ya Ana llega y dice, sumimasen, disculpen, perdón, sumimasen, okuremashita, okuremashita. Okuremas es el verbo llegar. La terminación ta, shita, es la terminación del pasado. Entonces ya dice, yo llegué, okuremashita, disculpe, ya llegué, okuremashita. Hi. Hi. ¿Alguna palabra que se les haya ido?
Ien. Ien. Ok, a ver, dos. Bueno, un voluntario que lo lea, porque nada más son tres líneas. Yo. Ok. ¿Es el de... ¿Cuál, el de profesor? Todo. Ah, ok. Es Sayimen Shincho tu Tayu o Sakarimas. Ten in imasta. Y luego, Anasada imasen. Y sumimasen okuremashita. ¡Ay, so des! ¡Ya! ¡Subarashi, Danasa! ¡Hakushi! ¡Aplauso! ¡Hakushi! Okay. Vamos a analizar un poco entonces la gramática, que más o menos ya se las iba platicando. Aquí tenemos. Zen in imaska. Zen in imaska. Están todos. Zen in imaska. Imas es un verbo que expresa la presencia de personas y animales, o sea, objetos, no, perdón, seres vivos. El otro es objetos inanimados, el arimas. Ana ga imas. Ana está. Ana ga imas. Arimas, que habíamos visto con la comida, se refiere a presencia de objetos inanimados. Eso lo vimos en la lección 7. ¿Hai? Hai. Sushi ga arimasuka. ¿Tiene sushi? Ahora, mashita es el pasado de mas, de los verbos que acaben en masu. Así hago el pasado formal. Pasado formal. Para poner en pasado los verbos que terminen en masu, se cambia masu por mashita. Por ejemplo, tabemasu, que es el verbo comer. Si yo quiero decir, ya comí, tabemashita. Watashi o tabemasu, yo como. Watashi o tabemashita, yo comí. ¿Hai? Hai. Tabemashita. Hai. Por eso es que yo creo que han escuchado, yo les pregunto, por ejemplo, wakarimasuka, ¿entendieron? También creo que alguna vez alguien me preguntó, me dijo que yo, ¿ha escuchado wakarimashita? Sí existe, es el pasado formal. Wakarimashita sería yo entendí. Wakarimashita. Wakarimashita, formal. Porque también existe wakata. Wakata es la informal, donde nada más la terminación está. Wakata. ¿Hay eso? Hai. Hai. ¿Shitsumon desu ka? Ie. 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 ¿Manuel-san? ¿Todo bien? Hai. Hai. Es que pensé que estabas como friseado. Ah, no. Dome. Y bueno, y las onomatopeyas de esta lección son estas nuevas, estas. Gakuri. Gakuri. Expresión que se usa cuando nos sentimos decepcionados. Gakuri. Gakuri. No sé ustedes, pero yo lo he visto un montón en anime. Cuando pone un personaje así, como que en una esquinita llorando y boca abajo, sale por ahí el gakuri. O lo dicen. Gakuri. ¿Ay? Cuando estamos decepcionados, esta es la onomatopeya. Gakuri. Como qué triste, qué mal. Sedomash. Warapiri. Gan. Con esta expresión se transmite cuando nos ha conmocionado y decepcionado algo al mismo tiempo. O sea, esta emoción sí yo no la entiendo muy bien todavía. Estás conmocionado y decepcionado. Te causa conmoción una decepción. Entonces, gan. Gan. An. ¿Hai? Hai. Hai. ¿Shitsumon desu ka? Ie. Ie. Ok. Muy bien. Bueno, con esta lección no vamos a practicar peji. Sanyu-san peji. Vamos a explorar un poco la partícula tsu. La pequeña tsu, perdón, no es partícula. La pequeña tsu. ¿Me ayudas a leer, Yamireto?
Chamireta-san. ¿Estás ahí, Yamireta? ¿Bernardo-san? ¿Sí, chicos, sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Porque ayer como se me fue tanto el internet que a veces ya pienso que yo soy yo el que estoy hablando solo porque se me fue el internet. Ok, bueno, entonces César. Creo que no puede hablar Bernardo. Uh-huh. ¿Cuál todo el texto? Ya. Yeah. Gramática y más. Y más es un verbo que expresa... ¿no está proyectado el libro? Y animales. No. Ah. No. Gomene, gomene. Sanyu-san Peiji. Página 33 de su libro, por favor. Sanyu-san Peiji. César-san. Yep. Al igual que en Hiragana, la... ¿Cuál es? ¿Shi? No, sí. Tsu. Tsu. Tsu, ¿no? Tsu. Es tsu. Tsu. Tiene la función de hacer una pausa entre las dos katakanas que se encuentran. Ok. La pequeña tsu debe tener el tamaño de un cuarto de trazo, ¿sí? Si dividimos un cuadrito en cuatro, la pequeña tsu debe estar a la izquierda del trazo en un cuartito nada más, así de pequeño. ¿Continúa, César? Las vocales largas se representan con una raya. Esta raya indica que se da el doble de duración a la vocal anterior. Esto lo utilizamos en el katakana para que una vocal se pronuncie doble, ¿sí? Ahora, pero si quiero que una consonante se pronuncie doble, utilizo una pequeña tsu. Ejemplo, aquí dice... Roqueto. Ro que este es ro, este es que y este es to. Ro que to. Roqueto. Pero como tengo aquí una pequeña tsu, esta pequeña tsu lo que hace es que el siguiente sonido se duplique. De aquí es ro que aquí es to. Y entonces la pequeña tsu hace que haya una doble consonante. Que la siguiente consonante suene doble. Así que en vez de roqueto, aquí es roqueto. 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 ¿Qué será eso? Rocket. 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 Lo sacaron de rocket. Roqueto. 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 Ahí sobres. ¿Se entiende cómo funciona la pequeña tsu? Hi. Hi. Muy bien. Y aquí tenemos otro ejemplo con... Tona allí. Tona... Tona... Na. Esto no es G. Atsu. Natsu. Ese es su, ¿no? Ya, su, entonces es. Donatsu. 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 ¿Qué será? Donatsu. Donatsu. ¿A qué le suena? Donatsu. Dona. A dona, ya, yeah, donuts. Ya, yeah, del inglés donuts. Ellos donuts. 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 Donat. Ya, sí, si no está tan complicado. Tomaron casi todo del inglés y ya, es mía. La apropiaron. Donat. ¿Se entiende la función entonces de la pequeña tsu y del alargamiento vocal? Hi. Donat. Hi. Es donatsu. Lo que tenemos que alargar es la O. ¿Sí? Donatsu. La O. Donatsu. 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 Sí, ya se parece donut. Más a donuts. Donuts. ¿Ya? Donuts. Bueno,
Vamos a practicar con palabras. Vamos a leer las palabras del katakana. A ver qué tal quedó el katakana ya. Hitori, hitori. ¿Hay voluntario para iniciar? Porunta atska. Porunta ga imasuka. Okay. ¿Alguien dijo yo? Yo, Dana. Dana-san, ok. Se escucha muy bajito. A ver, Dana-san. Traigo cosas en la cara. Piano. Piano, Haiso. No, esto. ¿Yo? Toire. Toire, Haiso. Guíate igual por la imagen aquí. Urarire. Uku. Ukakirere. Ukurere. Ukurere, Haiso. Ukurere. Ay, que obviamente es él. Ay, la letra sí siento que soy chamba con el katakana todavía. El ukulele, sí. Ukulele, ukurere, ukurere. Epa. Epu. Epu. Yotsu. Epu yotsu. No, esta es ro. Ah, epu yotsu. Epuros. Epuros. Ya, so, epuros. Ay, so, el delantal. Epuros. Finalmente, saigo a. Rayon. Ay, so, del rayon. Ya, cantan de. Profe. Ay, so. ¿Ya, Manuel-san? El delantal, sí es. Takushi, Subarashi, Kevin-san. Es rapidísimo para el japo, este Kevin-san. Qué padre. ¿Cuánto talento hay en mis grupos, de verdad, eh? ¿Cuánto talento? Qué orgullo me va a dar unos años saber cuando están en determinado país, en Alemania, en Japón, en Canadá, en donde sea, decir, ¡ay, fue mi alumno! Voy a sentir súper padre. Ojalá. Fue una super empresa también. Allá hay empresas japonesas, hay empresas alemanas, hay convenios con Francia. Están las aduanas donde, pues, idiomas, pues, no te van a rechazar, obviamente, una aduana. Entonces, síganle, chicos. De verdad que, como la última conferencia que nos dieron de idiomas, no hay mejor inversión de tiempo, sobre todo ahorita en pandemia, que los idiomas. Ok. Otro, ¿quién sigue? Soy wa. Watashi. Ok. Anderson. Esa sería Saka. Y suena doble la K por el pequeño tsu y suena doble la A porque está aquí. Este es para que se repita la última vocal. Saka. Saka. Les reitero, la pequeña tsu duplica consonantes. La siguiente consonante, esta es sa. Luego tenemos acá. Y por último, y la línea duplica la vocal anterior. Cuidado con eso, en que se confunden. Es medio confuso a veces. La pequeña tsu duplica la siguiente consonante. Aquí sigue una K, entonces esta es una, suena como K. Y la línea horizontal duplica la última vocal, la de atrás. La vocal anterior fue A, entonces por eso es saka. Saka. ¿Haiso? Ay. Ay. Ok. Y bueno, de paso les explico lo que siempre les digo en clases de inglés, que no es soccer con O. Porque se confunde con otra cosa, es soccer, como con A. Soccer. ¿Ay? Y los japoneses lo tomaron soccer. Bien, saka. Ya es lo más, es un poquito,
creo que está mejor la palabra japonesa que cuando acá lo pronuncia uno mal. Sí, es saka. Sucker. Nada más no pueden decir la última R. Sucker. Ok, Manuel Sanco. Ay, Mekishko. Mekishko, ya estaba. Tenisu. Tenisu. Hai so des. Soy wa. Yes. Era Zeta. Zeta. Muy bien, Zeta. Que obviamente viene de Zeta. Lo tomaron de sweater. Sweater. Hai. Zeta. Oda. Soseji. 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 Ya tenemos doble. Soseji. 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 Ahí so. Que viene también del inglés. Sausage. Sausage. ¿No? Sausage. Okay. Sausage. Ok. Muy bien, Manuel. ¿Y quién sigue? ¿Ya elijo yo? Ok. Jesús-san. Neku. Neku-nui. ¿Ta? Neku-nui, ¿no? Ah, se escucha súper bajito. Nektai. ¿Pero ahí ya? Ya se escucha mejor. Nektai. Nektai. Hai so des. Que obviamente es necktie del inglés también. Necktie. Soy igual. Jesús. Perdón, ese es chi. Chizu. 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 Hai so des. ¿Una más, Jesús? Donuts. 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 Ay, porque esta línea me duplica la vocal anterior que era una O. Donuts. Muy bien, viene de donut. Donuts. Ay, donuts. Ok. Aranza. Aranza-san. Mere. Ah, no, tere. 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 Este es hi contenten. Ah, terevi. Terevi. Ay, so. Terevi. Televisión. Terevi. Soy wa. Yo. Ay, no sé cuál es esa. ¿Esta? Sí. ¿Es Q? ¿Contenten? ¿Se convierte en? ¿Gu? ¿Gu? Uh-huh. Yogurto. 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 Ah, ¿qué es? Yogurt. Yogurt. Yogurto. Yogurto. ¿La última danza? Naifu. Naifu, hai so des. Naifu. Ya, yeah, arigato, Aranza-san. Bueno, Fanny-san. Fanny-san. Anata no ban. Tenis. Bueno, este ya estaba, tenis, la que sigue. No recuerdo la primera letra. Su. Su wo. Su nu. Su nupi. Snoopy. 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 Ya, yeah, es por el perro de Charlie Brown.
que es muy muy conocido en Japón. Snoopy. Snoopy. Sugiwa. Ne. Necktie. Esta la habíamos leído. Necktie. Una necktie. Esta última. Noto. Noto. Haisodes. Cuaderno. Noto. Haisodes. Arigato. Soy wa Osmara. Hai. Pan. Pan. Haisodes. Pan. Esta ya la vimos. Piano. Esta también. Naifu, esta es nueva. Pinjin. Pen, esta no es gi, no es pengi. Pengiu. Penguin. 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 Ay, so des. Penguin, pingüino, penguin. Y esta última. Subon. Subon, ay, so. Subon, ay, so des. Oda Fernanda. Christmas, ya la habíamos leído. Toca esta. ¿Tu micrófono? Miriku. Miru. ¿No? Miruku. Sí, cierto. Miru. Miruku, que es la leche, lo sacaron del inglés de mil. Miruku. Suiwa. Ay, entonces hoy esas me fallan. La primera es. Ga. Ga, porque ka con tenten se convierte en ga. 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 Gamu. Gamu, haiso des. Gamu. Que es goma. Goma de mascar. Gamu. ¿Y esta última? Merón. Yeah. Merón. Muy bien. Melón. Merón. Da, ne, arigato gozaimasu. Perura-san. Remón. Remón. Haiso des. Remón. Soy wa. Papaya. Papaya, eso de, sí, la papaya se llama como en español, papaya. Papaya. Yucatán. Eso de, los orientales conocen Yucatán, ¿sí? Saben de Yucatán por Cancún, ¿sí? Ok, muy bien. Yucatán. Paora-san. Bueno, aquí está Yoguru. Está ya. Ya la habíamos leído. Yoguru. Bueno, también cámara. Curismas. Esta es nueva. Paora. Es jo, pero con tente no me acuerdo cómo. Es sonido de B. ¿Boru? Boru. Eso es. Boru. Muy bien, que es balón o bolo. Esto ya estaba. Meron. Demon y Meron. ¿Ahora? Wine. Wine. Haiso des. Wine. Del vino. Del inglés. Wine. Y la última, bueno, ya la conocemos, ¿no? Pan. Acuérdense que ja con maru se convierte en pe. Pan. Ok. Subarashi. Hakushi, minasan. Hakushi. Muy bien, muy bien. Pues este